Michael Goldbiss, él es profesor en ciencias políticas en el Sistema Universitario Estatal de Minnesota, enseñó en instituciones de educación superior en varios lugares en América, premio a la excelencia docente entregado por el Sistema de Universidades del Estado de Minnesota, estuvo en la Escuela Superior de Guerra de Bogotá, Colombia, un currículum realmente impresionante, y trabajó para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Profesor, ¿cómo le va? Muy buen día. Muy buen día a ustedes. ¿Cómo se encuentran? Es un placer poder conversar con ustedes y con su audiencia. Bueno, gracias por atendernos, profesor. Nosotros le estamos molestando porque queremos tener información más precisa, considerando toda su enorme experiencia académica y profesional, una información más precisa sobre cuáles son los alcances de los informes que emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y más que los informes, digamos, cuando toma la decisión de declarar significativamente corrupta a una persona, a un funcionario público, a un exfuncionario de países extranjeros, para Estados Unidos, obviamente. En nuestro caso, hemos tenido recientemente una situación muy particular. El expresidente de la República, Horacio Cartes, fue designado significativamente corrupto por el Departamento de Estado, y en el informe da cuenta que entendemos que esta es una afirmación del Departamento de Estado: el expresidente, siendo el jefe de Estado, interrumpió o dificultó una investigación internacional sobre un crimen transnacional que afectaba a una persona que es socia suya, un brasileño, Darío Messer, y que lo hizo porque le iba a afectar a él mismo, al propio Cartes, y que esto le permitió, dice el informe, mantener vínculos con la delincuencia y con el terrorismo. De acuerdo con su experiencia académica y profesional, ¿cuál es el alcance de esto? Y sobre todo, el Departamento de Estado, digamos, ¿sobre qué se basa? ¿Qué tanta investigación previa hay para que tome la decisión de hacer una designación como esta? Bueno, lo más importante es que tenemos que tener gran cautela, porque la diplomacia pública se fundamenta mucho en generar rumores que generen efectos políticos en los países a los cuales se dirige un mensaje. Yo soy de origen colombiano, y como ustedes bien saben, en Colombia tenemos una larga historia de narcotraficantes y de personas políticas que han sido acusadas como significativamente corruptas por los Estados Unidos, y a los cuales se les ha tachado de la misma manera, y por lo tanto han sido prejuiciados por los medios, y han sido acusados y han sido víctimas de acusaciones que no tienen un fundamento claro en acusaciones precisas, sino en rumores. El Departamento de Estado, que no tiene la potestad de hacer acusaciones penales, en este caso puede hacer acusaciones penales en casos de crímenes de guerra, pero no crímenes en este sentido, crímenes judiciales, lo tendría que hacer el Departamento de Justicia. Ha simplemente indicado que encuentra que esta persona, que puede ser un expresidente, puede ser un ciudadano común y corriente, ha obstruido la justicia, y se encuentra en una lista que no le permitiría viajar a los Estados Unidos, y por lo tanto se encuentra en lo que llamaríamos la lista de las ovejas negras. No ha declarado cuáles son las pruebas, y por lo tanto, dentro de lo que sería la
justicia americana, sería encontrado inocente hasta ser encontrado culpable. Yo no estoy defendiendo a nadie acá, solamente estoy tratando de explicar a ustedes y a sus oyentes que esto es una maniobra política que donde uno tiene que preguntarse qui bono, quién se beneficia y por qué se hace esto en este momento. Los Estados Unidos tienen en este momento una cantidad de preocupaciones donde Paraguay realmente figura como una de las pequeñas preocupaciones, y esto es algo que tenemos que reconocer los latinoamericanos, que América Latina es una preocupación pequeña dentro del ambiente mundial. Hay una guerra en Ucrania que está afectando la economía global, está afectando la estabilidad internacional, y que dentro de la atención del secretario de Relaciones Internacionales, del secretario Blinken, Paraguay figura como una pequeña, un pequeño asterisco de importancia. Y entonces uno tiene que preguntarse por qué en este momento se toma el esfuerzo de acusar a un expresidente paraguayo de un país que considera como un aliado, porque Paraguay es un aliado de los Estados Unidos, como un individuo significativamente corrupto, a pocos meses de unas elecciones importantes donde ha negado que hay efectos políticos y donde evidentemente habría efectos políticos. Entonces, ¿quién se beneficia de la acusación del individuo para que esto se haga en este momento? Y eso no lo ha respondido nadie, y quedan unos rumores que son sospechosos y que alteran la dinámica interna política después de un juego absolutamente infantil en la selección del Consejo Supremo de la Magistratura me olvido de las siglas precisas, pero del Consejo el Consejo de la Magistratura, al seleccionar a los miembros de los tres miembros de la corte que determinaría la vigencia de las elecciones, se convirtió en una farsa, y que el Tribunal Electoral Supremo de Justicia Electoral, a pocos meses de haber ocurrido eso, ha cuestionado el proceso electoral paraguayo, y entonces todo eso se arma en un ponqué que tiene unas aristas muy significativas para la estabilidad de un país que es un aliado de los Estados Unidos. Entonces, para desconfundir el asunto, la pregunta sigue siendo: ¿por qué los Estados Unidos se toma el esfuerzo de en este momento histórico acusar a este individuo de ser significativamente corrupto, sabiendo bien que la corrupción es ampliamente ampliamente esparcida a través de los círculos políticos, y que la oposición a este movimiento político tiene tanta corrupción o más corrupción que la misma corrupción dentro de ese movimiento político, y que ningún candidato llegaría a la presidencia en Paraguay sin tener acusaciones políticas, y que esa intervención de afuera
se consideraría como una intervención en los asuntos internos del Paraguay. Así es que yo consideraría que los paraguayos se sentirían altamente ofendidos por la acción de los Estados Unidos en un asunto interno que debería manejar la justicia y que desafortunadamente no ha manejado por asuntos de corrupción más amplia. Entonces, esa sería mi interpretación y volvería a subrayar que en los Estados Unidos no existe un caso contra el señor Cartes, no existe un caso penal y no existe ningún motivo por el cual se podría pedir la extradición en este momento o en los próximos meses del señor Cartes o de sus aliados para poder continuar desestabilizando a el país. Pero sí se ha desestabilizado el ambiente político y se ha generado una desconfianza dentro del proceso político que creo que no es apropiado para la situación política de unas elecciones que se vienen en un momento de gran incertidumbre donde en América Latina hay movimientos políticos que han cambiado la realidad política y han generado movimientos hacia la izquierda y hacia la derecha que generan incertidumbres que en Paraguay no existían. Y esa es una percepción sobre la realidad de las relaciones internacionales. Bueno, profesor, le agradezco mucho su tiempo.